Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial. Hoy vamos a ver la novena parte de Redes, Valles y Hermes. Hoy comenzamos una serie de vídeos que tienen que ver ya con la inferencia con redes bayesianas. Hasta ahora hemos visto cómo se construyen, lo que son, cómo se calculan sus probabilidades, etc. Entonces, a partir de ahora lo que vamos a empezar es utilizar las redes bayesianas como herramienta para lo que nos interesa realmente, que es hacer inferencias. Hay dos tipos de inferencias que se pueden hacer con redes bayesianas: inferencia exacta e inferencia aproximada. Ya podéis imaginar cuál es la diferencia entre uno y otro. La inferencia exacta lo que busca es obtener los valores exactos, las probabilidades exactas, mientras que la inferencia aproximada lo que busca pues son eso, aproximaciones. Claro, la diferencia entre uno y otro es que las inferencias exactas son más costosas de obtener que las aproximadas, ¿de acuerdo? Que son más rápidas, por así decirlo, y menos costosas de obtener. Dentro de las inferencias exactas, bueno, pues existen una serie de técnicas. Hoy lo que vamos a hacer es una introducción. Os voy a explicar un poquito en qué consiste lo que es la inferencia dentro de redes bayesianas, aunque algunas cosas hemos visto, pero bueno, pues por lo menos recopilarlas. Y vamos a nombrar los dos métodos que existen dentro de inferencia exacta, ¿de acuerdo? Simplemente deciros que a partir de una red bayesiana se pueden realizar varias preguntas. Es decir, cuando tenemos una red bayesiana, pues lo que nos vamos a empezar a preguntar, como herramienta que son, es ¿qué podemos obtener de esa red bayesiana en cuanto a resolver nuestro problema, ¿no? Entonces, hay tres cosas que son interesantes. Uno es la inferencia, otro es la representación y otro es el modelado, ¿de acuerdo? La inferencia básicamente es lo que llevamos diciendo todo este tiempo, que es obtener la probabilidad a posteriori de ciertas variables. Es lo que vamos a ver a partir de ahora, que es, bueno, pues tenemos unas evidencias, que son las variables observadas, y tenemos variables que no son observadas, que son ocultas, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es, de alguna de esas ocultas, podemos hacer preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues eso es lo que va a consistir los vídeos que vamos a ver a partir de ahora. Pero también hay otras dos preguntas que son bastante interesantes. Uno es en cuanto a la representación, otro es en cuanto al modelado. Ya hemos dado algunas pistas sobre ambas dos, ¿de acuerdo? Pero bueno, por ponerlo en lista, que es lo que me gusta, ¿de acuerdo? Poner una lista para que se tenga en cuenta y así lo tenemos todo bien ordenado, ¿de acuerdo? En cuanto a la representación, es qué tipos de distribuciones se pueden codificar. Claro, hasta ahora nosotros hemos dado por hecho de que todos los tipos de distribuciones de probabilidad se pueden representar con una red bayesiana, y en principio parece que es así, ¿de acuerdo? Pero en un momento dado hay personas que estudian, bueno, pues si hay algunas, qué limitaciones tienen las redes bayesianas como herramienta en cuanto a su representación, el tipo de representación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues es una parte también interesante, aunque no lo vamos a tratar en este momento, pero que hay que tener en cuenta, porque muchas veces a lo mejor resulta que nos podemos encontrar que estamos utilizando una herramienta para resolver un problema y resulta que ese problema en concreto no se puede resolver con esa herramienta. Entonces es interesante saber dónde están los límites de cada una de las herramientas que estamos utilizando. Lo siguiente que tenemos que ver es el modelado. El modelado es cuál es la red bayesiana más apropiada para nuestro dominio. Esto sí que es algo que nos vamos a enfrentar todos en cuanto empezamos a utilizar las redes bayesianas como una herramienta para resolver nuestros problemas. Porque, claro, no sabemos dónde tenemos que continuar, avanzar, quedarnos, es decir, cuántas variables uso, cómo las relaciones entre ellas, etc. En cuanto a esta pregunta, sí que hemos estado ya, pues con todos los vídeos anteriores, dando respuestas a ella. ¿Por qué? Porque hemos dicho, bueno, pues hay que ver cuáles son las variables más relevantes, hay que ver las relaciones entre esas variables, las relaciones deben de ser de influencia directa, pueden ser de causa-efecto o no, hay que limitar el máximo posible, hay que incluir todas las variables posibles, pero hay que limitar el número de relaciones lo máximo posible, hay que buscar redes bayesianas que sean lo más simples posible, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Entonces, ahí sí que vamos a tener que probar. Tenemos que empezar a lo mejor con una red bayesiana. Yo aconsejo empezar con una red bayesiana simple, lo más simple posible, ver cómo se comporta en cuanto a la realidad, ¿vale? Compararlo, es como que inicia una especie de aprendizaje supervisado, es decir, nosotros obtenemos los resultados de esa red bayesiana, lo comparamos con la realidad, porque sabemos cuáles son los resultados de la realidad, y vamos comparando hasta ver cuándo se comporta de una manera lo suficientemente aceptable. Hay que tener en cuenta, como dije al principio con las redes bayesianas, que siempre que se hace un modelo, siempre se comete un cierto grado de error. Entonces, claro, minimizar ese error, bueno, nos interesa sí minimizarlo, pero no, hay veces que el exceso de minimización, querer ser tan precisos, pues nos lleva a que se complica demasiado las cosas, los cálculos son demasiado costosos, se nos va en tiempo, se nos va en espacio y al final resulta pues que tampoco tiene un beneficio tan grande, ¿no? Entonces, hay veces que, bueno, pues que nos interesa, bueno, saber que hay un cierto grado de error, pero que, bueno, que es suficientemente simple el modelo para que sea rápido, para que nos dé unas respuestas bastante aproximadas y nos podamos conformar con él. Entonces,
Entonces, como digo, no solamente es el tema de inferencia, sino el tema de representación, el tema de modelado, que va a ser bastante importante, ¿de acuerdo? Aunque nosotros a partir de ahora nos vamos a basar y nos vamos a centrar en la inferencia en los próximos vídeos, ¿de acuerdo? Bien, como resumen, la inferencia, como decía antes, es dado un conjunto de evidencias, lo vas a llamar E, ¿de acuerdo? En cuanto a los nombres, voy a respetar los nombres que tienen en inglés, porque de esa forma, por dos razones. La primera es que en español, en la mayoría de documentación que he visto en español, suelen utilizar los mismos nombres, ¿vale?, para los conjuntos que en los ingleses, entonces de esa forma tampoco va a chocar. Y si leéis documentación en inglés, pues también ya sabéis, ¿no? Todo puede entrar más. Entonces, como digo, dado un conjunto de evidencias E, ¿vale?, que son las variables observadas, recordamos, ¿vale?, se les ha calculado la probabilidad a posteriori, porque las probabilidades a priori las tenemos, ¿vale?, de un conjunto de variables pregunta, ¿vale?, lo vamos a llamar Q, por defecto, para simplificar, va a ser solo una, pero podría ser varias, ¿vale? Podemos obtener la probabilidad de que se dé Q1 y Q2 cuando se han dado P1, P2, P3 y P4, por ejemplo, ¿no? O mejor dicho, E1, E2, E3, E4, por ejemplo. Entonces, pueden ser varias, pero en principio, para simplificar, vamos a trabajar solo con una, porque esto de las múltiples dimensiones siempre complica bastante las matemáticas. Entonces, pero bueno, pueden ser varias. Entonces, varias variables, pregunta Q, teniendo en cuenta que pueden existir variables ocultas H. De hecho, además, la variable Q, ¿vale?, suelen ser variables ocultas, ¿vale? O sea, en definitiva, las variables Q son, las variables preguntas son un subconjunto de variables ocultas H, ¿de acuerdo? Q de query, es de evidence, y variables ocultas H es de hidden, ¿de acuerdo? Pero bueno, en definitiva, vamos a utilizar eso, E, Q y H, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente es eso, es decir, lo que tenemos que calcular es las probabilidades de que se den la Q, cuando tenemos estas evidencias, pero teniendo en cuenta que aparte hay otra serie de variables H, y eso va a ser bastante importante, porque a la hora de calcular las probabilidades hay que tenerlas en cuenta. Entonces, cada una de las técnicas, ¿vale?, ya veremos que hay que aplicar una serie de marginalizaciones y demás que tienen que tener en cuenta de que existen esas variables, ¿de acuerdo? En cuanto a nomenclatura, bueno, pues en cuanto a nomenclatura, para una única variable, ¿vale?, que es lo que decía antes, de pregunta Q, vamos a llamarla Q, ¿de acuerdo?, para no complicarnos mucho la vida, aunque, como digo, Q puede ser un conjunto de variables, pero en este caso, a partir de ahora, salvo que diga lo contrario, Q va a ser una única variable, ¿vale? Pues en cuanto a una única variable, pues lo que queremos saber es la probabilidad de que se dé esa Q cuando se haga un conjunto de ejemplos, ¿vale? Cuando en un momento dado son conjuntos que son varias, normalmente a la variable, pues en los libros de texto suelen ponerlo en negrita, ¿vale? Cuando son vectores o cuando son conjuntos o cuando son matrices lo ponen en negrita. Pero aquí, como la negrita no se diferencia mucho de por la resolución muchas veces del vídeo y demás, a lo mejor no se puede, porque si estáis en una conexión de menos velocidad, por así decirlo, demás, pues entonces no se ve del todo bien, pues he preferido ponerlo con una raya encima que, bueno, espero que se vea suficientemente bien, ¿de acuerdo? Entonces, la probabilidad que se dé Q cuando se da un conjunto de evidencias, ¿vale?, es lo mismo que decir la probabilidad que se da Q cuando la evidencia 1 vale E sub 1, la evidencia 2 vale E sub 2, etc., hasta que la evidencia K vale E sub K, ¿de acuerdo? O sea, es una forma abreviada de poner todo esto, ¿vale? ¿Cuál es la, por así decirlo, cuando nosotros hacemos esa pregunta, cuál es la explicación más probable? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que la variable Q puede tener varios valores. Pueden tener 2 valores, pueden tener 3 valores, pueden tener 20 valores, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la explicación que más nos va a servir? Es decir, cuando nosotros en el momento dado estamos obteniendo todas estas probabilidades, ¿para qué es? Bueno, pues en definitiva lo que vamos a buscar es la Q, ¿vale?, que maximiza esta probabilidad, ¿vale? Y eso se simboliza, eso se escribe diciendo, utilizando este operador matemático que solíamos llamar argmax, ¿de acuerdo? ARGMAX, ¿vale? Argmax, el argumento que maximiza esta probabilidad. El argumento se suele poner en algún sitio, por debajo, por arriba, lo que sea, que es la Q, ¿vale? Lo que pasa es que está aquí chiquitito, lo he puesto aquí, pero bueno, que se suele poner abajo o arriba. Hay veces que ponen arg espacio max, o otros que lo ponen junto como lo he puesto yo, pero en definitiva es eso, es decir, lo que viene a decir esta nomenclatura es, oye, de todas estas probabilidades, búscate aquella, ¿vale?, aquel valor de Q, que en este caso lo simboliza como Q, ¿vale?, Q minúscula, Q mayúscula, Q minúscula, la probabilidad de que Q valga Q cuando se dan estas evidencias. Entonces eso se simboliza con eso. Entonces, si no lo habéis visto muchas veces antes, me refiero que si no, pues que no choque, simplemente es eso, es decir, nosotros calculamos probabilidades de cada uno de los valores de Q, ¿vale?, Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, Q sub 4, lo que sea, y habrá uno de ellos que sea el mayor o el menor, dependiendo del problema que estemos resolviendo. Entonces, ese mayor o ese menor, pues es el que en un momento dado nos interesa. Entonces, en definitiva, si nosotros calculamos para tres valores y uno nos da 70
o 0,70, mejor dicho, otro da 0,20 y otro 0,10, pues estamos buscando maximizar, pues lo que tenemos que obtener es el Q1, que era 0,70, ¿de acuerdo? Entonces ese es el argumento, la Q, ¿vale?, que maximiza y es la que en principio será la explicación más probable. Porque cuidado, que siempre que estamos tratando con esto, es como el ejemplo que yo ponía de hace unos vídeos sobre el tema de los gordos y los flacos, ¿vale? En un momento dado, la mayoría son flacos y poquitos gordos. Si cogemos un individuo al azar, es más probable que sea flaco que gordo, pero eso no quiere decir que ese individuo en concreto sea el más gordo de todos. Entonces, eso puede pasar. Lo que pasa es que estamos hablando siempre con probabilidades. Entonces, bueno, pues la explicación más probable es esa, ¿vale? Si nosotros tenemos un 90%, según las evidencias, tenemos un 90% de probabilidad de tener gripe y un 10% de no tenerla, hombre, lo más probable es que tengamos la gripe. Pero siempre existe un 10% de no tenerla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dentro de las inferencias vamos a tener dos técnicas. Las inferencias, cuidado, estamos hablando de inferencia exacta, ¿de acuerdo? Dos técnicas que son las más conocidas, la técnica de la numeración y la técnica de la eliminación de variables. Las dos se basan en ir marginalizando y luego van uniendo, se van aplicando una serie de técnicas, ¿vale? Se parecen las dos, pero al mismo tiempo pues son diferentes. Entonces lo que vamos a hacer es que, bueno, voy a ir haciendo una serie de vídeos. Primero vamos a ver la numeración, luego vamos a ver la eliminación de variables. Vamos a ver una serie de vídeos con teoría, ejemplos, etcétera, lo que suelo hacer siempre. Me voy a detener un poquito en ellas porque son interesantes, ¿vale? Y luego ya más adelante veremos lo que son la inferencia aproximada, que ahí sí que hay 4 o 5 algoritmos más. Y bueno, en esos algoritmos pues veré hasta dónde llegamos, porque algunos de ellos son un poquito complicados. Pero bueno, por lo menos lo que es la base siempre lo daré, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, en los próximos vídeos vamos a ver lo que es la numeración, ¿vale? Y vamos a ir poquito a poco viéndola. Como digo, hay que hacer una serie, casi todos son marginalizaciones y bueno, luego uniones de variables, o sea, aplicando la variable, lo que son las probabilidades conjuntas y demás. Y bueno, aunque son bastantes pasos, pero al final no son tan complicados. Lo único que eso sí, hay que ir poco a poco para ir explicando y entendiéndolo poco a poco. Ambas se basan un poco casi, por hacer un resumen rápido, aunque bueno, es demasiado, como quien dice, demasiado resumen, pero básicamente se basan en que las tablas de probabilidades conjuntas de cada una de las variables se reduzcan, o sea, se vayan reduciendo de alguna forma para tener tablas más pequeñas y de esa forma poder obtener los valores bueno, pues más o menos rápido. Tener en cuenta que estas técnicas, ¿no?, ya os aventuro que no son técnicas que tengan una complejidad muy baja, porque me refiero en cuanto a tiempo y espacio. Bueno, espacio es casi que constante porque las redes bayesianas son constantes, pero en tiempo sí que tardan. Por eso luego existen las técnicas de la inferencia aproximada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues simplemente pues, se va operando hasta ir reduciendo, ¿de acuerdo? En definitiva, las tablas de probabilidad conjunta asociada a cada una de las variables, y de esa forma, bueno, pues obtiene el valor que estamos buscando, ¿de acuerdo? Y por hoy, pues lo vamos a dejar aquí, porque como digo, es una mera introducción. Lo que buscaba simplemente era, bueno, pues recordar un poco lo que eran las inferencias en cuanto a las redes bayesianas, hacer un pequeño vídeo introductorio poniendo, bueno, pues de relieve algunas cositas que a lo mejor hemos ido viendo a lo largo del tiempo, pero bueno, pues por empezar, y bueno, pues hablaros un poco de eso, sobre todo de que existen una serie de técnicas, como digo, unas exactas, otras aproximadas, y que vamos a ir viéndolas poco a poco, ¿de acuerdo? Entonces, poco más, ya en el próximo vídeo sí que vamos a empezar con la numeración, que es la primera. Como digo, posiblemente sean varios vídeos para verlo. Y como siempre digo, pues me gusta que participéis, que colaboréis. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, le dais a me gusta. Y recordad suscribiros al canal. Estoy publicando 3 vídeos a la semana, lunes, miércoles y viernes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues siempre me gusta que si os suscribís, pues mejor, porque de esa forma, como es un canal en el cual pues se van publicando vídeos que tienen que ver unos con otros, diferentes enfoques y demás, pues siempre es interesante estar suscrito, pues, para que ver los vídeos que se van publicando, ¿de acuerdo? Siempre ayuda, y además a mí también pues me anima mucho, y sobre todo me anima a continuar, y en fin, que queramos o no, es un trabajo que yo lo digo, o sea, lo estoy haciendo de forma totalmente altruista, entre comillas, porque con esto, como quien dice, no se gana nada, pero bueno, es mi pasión y me gusta y lo hago y ya está. Pero que, bueno, que siempre pues te lleva la satisfacción personal de los comentarios, de los ánimos que me mandáis, bueno, y si os ayudo, pues siempre para mí por lo menos es una satisfacción personal, ¿no? Siempre me ha gustado un poquito la docencia, pues, lo cierto, y siempre me ha gustado entender la informática y la inteligencia artificial. Bueno, pues uniéndolo un poco, decidí hacer estos vídeos. Yo creo que más o menos, ahora que ha pasado un tiempo, que han pasado ya unos meses desde que empecé, tengo que reconocer que, bueno, que he superado las expectativas que tenía al principio, aunque bueno, también es verdad que hubiera mejorado algunas cosas y hubiera cambiado algunas cosas, pero bueno, son cosas que te das cuenta con el tiempo.
Pero bueno, que en definitiva, como digo, y no por enrollarme mucho, pues hombre, que siempre si le dais a los vídeos me gusta y os suscribís, pues mejor que mejor, ¿de acuerdo? Y recordad que sí, cualquier cosa, comentarios, preguntas, sugerencias, errores que haya podido cometer, pues lo dejáis en los comentarios. Y en cuanto pueda, os contesto, porque como yo os digo, esto lo hago en los tiempos libres, y hay veces que bueno, se me complican las cosas y tardo un poquito más en contestaros, pero que sepáis que me interesa mucho todo lo que decís, porque siempre me ayuda a mejorar. Otra cosa es que, bueno, con el tiempo que tengo y los recursos que tengo, intento hacerlo lo mejor posible, ¿de acuerdo? Así que poco más, ya sabéis, hasta pronto.